Bueno chavales, soy Juanforever, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online. Y bueno, pues esta vez os traigo un glitch muy fácil. Y de estos que molan de verdad, que es andar por encima del agua o flotar por el aire, como lo queráis llamar. Porque la verdad podemos ir a diferentes niveles según lo que queramos subir. Y bueno, pues impresionante totalmente. Como estáis viendo, vamos aquí básicamente por encima del agua caminando. O bueno, flotando en el aire, como lo queráis llamar. Y es muy fácil de hacer y la verdad es que está muy guapo. Son de estos que la verdad es que a mí sí que me molan todos estos glitches. Que la verdad es que, no sé, pues son divertidos por así decirlo y cosas raras, ¿no? Bug rarísimo, que la verdad es que molan, como he dicho. Y bueno, pues voy a enseñar a hacerlo, es muy fácil y bueno, pues vamos allá. Lo primero que tenéis que hacer es venir a esta localización, que es básicamente donde está el helipuerto y todo eso. Y bueno, pues exactamente donde voy a marcar en el mapa. Tenemos que venir a esta pared y lo que tenemos que hacer, primero de todo, nos vamos a poner un arma cualquiera, el que sea, o sea, que no sea un cuchillo, que sea un arma que dispare, básicamente. Os recomiendo pues un subfusil o algo de esto, ¿no? Algo normal. Y bueno, pues vais a ir y os vais a pegar a esta esquina exactamente que me pego yo a la pared. O sea, le vais a dar, por ejemplo, en Play es al R1, en Xbox no sé cómo se llama el botón, pero básicamente el botón de pegaros a la pared, ¿no? El de siempre. Y una vez hagamos esto, va a ser tan simple como que vamos a andar hacia adentro, siempre pegados a la pared. Y cuando veamos que el agua nos cubre por encima del arma, o sea, la cabeza no, pero bueno, un poco por encima del arma, que el arma se quede debajo del agua básicamente, vamos a apuntar y disparar. En cuanto disparemos, vamos a ver que automáticamente se nos cambia el arma al cuchillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver por el mismo sitio que hemos venido, pegados a la pared y tal. Y vamos a salir un poco y bueno, ya vamos a subir esta cuesta tanto como queramos flotar. Y después vamos a ir hacia el agua y como vemos vamos a flotar totalmente. Vamos a poder disparar, apuntar, hacer de todo. Es como si estuviésemos en el suelo básicamente. Así que nada, pues la verdad es que está bastante guay. Y aquí ya pues podéis hacer de todo, lo que os dé la gana. Bueno, aquí había uno en sesión pública que me estaba dando un poco el coñazo y al final me fue una privada y tal. Y bueno, pues la verdad es que está bastante guay. Después estuve con Braster, los dos haciéndolo. Y la verdad es que se ve rarísimo cuando la otra persona lo hace. Se ve como que nada súper rápido, que va como saltando y bueno, cosas rarísimas. Y la verdad es que bastante raro. También hubo un momento que yo le pasé por encima y le empujaba hacia abajo hasta que al final lo hundí en el agua. Y bueno, bastante raro. Y la verdad es que está guay para probarlo con amigos. Y nada, chavales, pues esperamos que os haya gustado. Que reventéis el botón de like, favoritos. Y nada, pues nos vemos en el próximo.